¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Pues bien, el video del día de hoy se trata de que tenemos que vender nuestro proyecto. Así es, se va a la venta el Bochito 1990, el blanquito que ya todos conocen, al que le hemos hecho videos, al que le hemos hecho tantas cosas. La verdad nos hemos encariñado con él, pero es momento de venderlo ya que pues tenemos por ahí otro proyecto atorado. Y pues por favor quédense hasta el final del video para explicarles cómo y por qué se va a vender. Pues bien amigos, ya vamos llegando aquí al garage. Y pues vean, por aquí está la belleza de nuestro Bochito 1969. El día domingo asistimos a un evento en Cuautitlán Izcalli de nuestros amigos de... ¿cómo se llamó? Ultimate Bag. ¿Sí? ¿No? ¿Algo así? Algo así se llamó. Y nos dieron un top 50. Asistieron 270 coches, 280 coches. Y fue uno de los mejores 50, nuestro Bochito. Siempre dejándonos buenas satisfacciones. Y pues bien amigos, por aquí está el proyecto ya que ya todos conocen. Véanlo, está bastante sucio ya que no lo hemos movido. ¿Cómo lo ves, mi Lalito? Hasta sucio se ve bonito ya, ¿verdad? Sí. Y pues bien amigos, como ya se los explicamos en el video pasado, pues ya les contamos qué le hemos hecho, qué le hemos metido y pues todo lo que se le ha hecho a este coche, como cómo llegó y cómo está hasta el día de hoy. Pues la verdad ya es un cambio muy cañón. Véanlo, ya lo sé muy bien, el coche está hasta el día. Tiene toda su documentación en regla, tiene todo bien, el coche te lo puedes llevar a carretera sin problemas, trae sus llantas nuevas, trae toda su suspensión arreglada, ¿verdad? No tiene problemas de nada, mecánicamente, eléctricamente, el coche está al 100, pues no tiene problemas, no se le mete el agua, sus puertas abren y vean, cierran sin problema, no está descuadrado de nada, este coche jamás ha sido taxi. Es un Bocho que por eso lo compramos, porque estaba en muy buenas condiciones. Obviamente, pues ya le hicimos más cosas, como pudieron ver. Y pues véanlo. Está ahorita bastante sucio, como se los digo, pero se ve muy, 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 muy bien. ¿Qué opinas, Milarito? ¿Quieres que vaya o que no se vaya? Es para mejorar. Es para mejorar, ¿verdad? Pues bien, amigos, les voy a platicar por qué se va a la venta. A ver, vente para acá, Lalito. Vamos a platicarles un poquito. Les comento. Por acá tenemos un Bocho 1969. Este Bocho, pues, es el consentido, es el que siempre llevamos a los eventos. Y, pues, nos ha dejado satisfacciones muy grandes, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, como pueden ver, pues, obviamente es calavera más chica. Trae los faros grandes. Vean. O sea, sí cambia, es Bocho, pero cambia el modelo. Entonces, pues, nuestra idea o mi idea... Digo, a mí me encantaría poder conseguir un Ventana, un oval, ¿no? Estaría padre. Pero pues sinceramente están muy caros y los que hemos visto pues la verdad no están ya en buenas condiciones. Entonces, ¿cuál es nuestra idea, amigos? Tener un sesentero. Ya tenemos, bueno, ahorita el Bocho 90, pero nos encantaría tener un Bocho modelo 70, desde el 70 al 73, que como muchos saben es el que le sigue a este, que ya es el de faro como el del Bocho, pero trae sus cuartitos en las salpicaderas y trae la calavera un poquito más grande que esta. Por eso es que queremos vender este Bocho, amigos. Y el por qué les voy a mostrar. Si van a ver el primer video del canal, compré este Bocho, amigos. Este Bocho lo compré en mi primer video que subí al canal. Es un Bocho 1990. Es el mismo modelo que el blanco. Pero véanlo, amigo. Aquí lo tengo abandonado. Lalito, prende la luz de acá, por favor, porque en la cámara no se va a apreciar bien. Véanlo, amigos. Tengo también por ahí una Caribe que la tengo, pues, se puede decir aventada aquí. Vean, ya están bastante sucios. No les hemos hecho nada, amigos. Este Bocho... la verdad, véanlo, está sucio y véanlo cómo brilla. Es un Bocho que compré porque lo tuvieron guardado bastante tiempo. Es una joya este coche, amigos. Se los voy a mostrar un poquito para que lo vean. Vean la pintura, amigos. Conserva su pintura original. Conserva sus vestiduras originales. Totalmente original está este coche. Les voy a mostrar algo para que se den una idea por qué es que vale la pena y por qué me quiero quedar yo con este Bocho. Ábreme el cofre, no, carnal, por favor. Tiene meses parado aquí el coche, no se ha movido para nada. Y vean, aquí nos vamos a dar cuenta de las condiciones en las que está este coche. Vean su rin de refacción, todavía brilla. Vean, amigos, vean la pintura, vean su tanque, está impecable este coche, la verdad no está manoseado de nada. Este coche sinceramente sí lo queremos arreglar, lo queremos dejar bonito. La idea es, pues, a este coche sí meterle todo, suspe de aire, audio, hacerle un motor, ¿no? ¿Qué opinas tú, Lalito? Sí, pues este coche va a ser para mejorarlo, la verdad, y dejarlo al 100 y que sea más padre que el que tenemos ahorita. Y pues, amigos, yo sé que el Bochito blanco ya se ve muy bien.
Pero yo les voy a ser bien sinceros. Ese coche está en óptimas condiciones. Está muy bueno. Pero este bocho, la verdad, está seminuevo, amigos. Es un coche que, la verdad, estuvo mucho tiempo guardado. Y no hay que hacerle muchas cosas. O sea, vean la pintura, amigos. Está sucio, está bastante sucio. Miren, por aquí lo voy a limpiar. Vean cómo brilla su pintura. Obviamente ya le falta una pulida, ya le falta una encerada. Por tanto tiempo que ha estado aquí guardado. Miren, lo tenemos sin batería, lo tenemos aquí. Voy a abrir la parte del motor para que lo vean. Vean, amigos, es un motor que jamás ha sido abierto. Está totalmente original, vean. Su pared de fuego brilla, amigos. O sea, la verdad es un bocho que vale totalmente, totalmente la pena. Y pues es por eso que se va a la venta el bochito blanco, amigos. Porque vamos a seguir con este proyecto. Vamos a terminarlo, vamos a hacerle las pocas cosas que le hacen falta. Pero este coche sí lo queremos dejar de 10, de exhibición. ¿Qué les platico un poco lo que le vamos a hacer? Hay que cambiarle calaveras. ¿Por qué? Son las originales, pero ya están quemadas por el sol. Estas defensas son las... Todo lo que le ven es original. Probablemente por los años ya las defensas, como son cromadas, pues ya están oxidadas. Hay que mandar a cromar. Vean cómo cierra este bocho. Véanlo, amigos. Es un bocho que está impecable, la verdad. No hay que hacerle algo mayor. Solamente, como les comento, pues son defensas, calaveras. Las llantas, véanlas, amigos, están nuevas. O sea, ¿qué le harías a este bocho, Lalito? Pues ya a brincarnos a unos rinecitos. Unos rinecitos. Esa es la idea, amigos. Este bocho, pues le queremos meter rines. Yo creo que a este bocho sí le vamos a meter suspe de aire. Estamos todavía pensándolo porque tenemos referencias buenas, referencias malas. Pero pues yo creo que la suspe de aire con rines es una vista, ¿no? Es la vista del bocho. Sí. Y pues bien, amigos, no se los voy a mostrar ahorita a detalle. Simplemente les estoy enseñando el por qué es que voy a vender el bocho blanco. Pero pues véanlo, amigos, la verdad. Este coche pues ya fue repintado. Pero está bastante bueno, ¿eh? O sea, no porque esté repintado un coche no vale la pena. Está bastante bueno. Quien lo ha visto, lo he llevado a pocos eventos. Lo llevé al evento de Rabbits Anónimos en Ecatepec. Y los que lo pudieron ver, pues lo vieron que la verdad se ve bastante bien el coche. Luce bastante bien. Y pues esa es la idea, amigos. Tener un modelo setentero, tener un modelo sesentero y poderle... Pues ya tenemos el noventero, amigos. Y como ustedes saben, pues del 75 para arriba casi son iguales, no cambian de nada, ¿no? Sí. Entonces, pues es la idea, amigos, tener un setentero, un 70, 71, 72 o 73. Bueno, primero sería el 60, luego el 70 y pues ya luego brincarnos con este. Que ya sería, pues, tener las... Como las tres versiones, ¿no? Que puede haber de bocho. Ah, luego vamos con el Beetle, pero pues yo creo que como... Muchos saben, pues nos encantan los bochos, amigos. Y pues es por eso que se va el bocho blanco, amigos. Ahí déjenos en los comentarios qué opinan. ¿Qué precio se les hace justo para este coche? No tenemos todavía un precio exacto. Pero pues como lo pudieron ver en el video pasado, nos gastamos aproximadamente 70 mil pesos en este coche. Obviamente pues no estamos contando mano de obra, no estamos contando todo el trabajo que se le ha invertido a este bocho. No estamos contando que se verificó, no estamos contando todo lo que se le ha pagado extra. Pero pues véanlo, amigos. La verdad, el que se quede con este bocho, la verdad, le tiene que hacer ya muy poquitas cosas, como ponerle audio, ¿qué más? Igual una suspe de aire, ¿no? Si alguien lo quiere disfrutar bien, pues una suspe de aire, la verdad, ya estaría muy bien. Yo creo que ya sería como que para que quede súper bien este bochito. El bocho lo vamos a poner a la venta, ya sea con rines o sin rines. De ahí en fuera se va con todo lo que tiene, sus calaveras, sus faros de Jeep, Rubicón que le pusimos. Y pues... El coche, como les comento, amigos, es un bocho modelo 1990. Tiene factura original. Todos sus pagos hasta el día. Está recién verificado. Trae placas de la Ciudad de México y pasó sin ningún problema. Miren. Tiene 20 días, 25 días que se verificó. Y pues no tiene problemas de nada. Yo les garantizo que de motor, caja y suspensión está al 100, ¿verdad? Sale a carretera sin ningún problema, amigos. Sin ningún problema. Igual, el día domingo hay una caravana en Puebla. Y yo creo que todavía me lo voy a llevar a la rodada del Día Mundial del Bocho, que va a ser en Puebla, que me invitaron. Y pues bien, amigos, ahorita les continúo grabando. Y pues bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Ya pudieron ver por qué es que se tiene que vender el proyecto. La verdad, a mí me encanta el bocho blanco. Me gustó mucho cómo quedó. La verdad, ya hay muy pocas cosas por hacerle. Bueno, yo sé que a los bochos hay infinidad de cosas, pero ya va a ser el gusto del nuevo dueño. El bochito, pues el vino, el rojito que vieron, pues la verdad es un bocho que la verdad vale totalmente la pena, ya que en primera es pintura original, tiene muy poco kilometraje, es un coche que está conservado totalmente desde nuevo, hasta la fecha estuvo guardado 10, 12 años, no lo movían el coche, la verdad vale mucho la pena, sus vestiduras son originales, nunca han agujerado puertas, o sea, la verdad
vale totalmente la pena. El motor jamás lo han bajado. Y pues bien, por eso es que se tiene que ir a la venta. No tiene caso que tengamos dos bochos del mismo modelo. Prefiero que después de esto llegue un, como les comento, un modelo setentero. Y pues bien, por eso es que se tiene que ir. El bochito blanco voy a estarlo subiendo a mi Facebook, a mis redes sociales, en Face, en Instagram. Y pues vayan a checar ahí, voy a estar publicando el precio. Por ahí voy a hacer una encuesta también en Instagram para que me ayuden con eso. Y pues, ¿qué les cuento? Es factura original, como ya lo había dicho. Tiene todos sus pagos hasta el día de hoy, hasta el 2021. Está recién verificado. No hay que hacerle nada a ese coche. Yo les garantizo motor, les garantizo la caja, suspensión, todo, todo se le ha metido nuevo a ese coche y de calidad. Se ha tratado de meterle cosas originales. Se le hizo la afinación recientemente. Por ahí voy a estar subiendo un video también de eso. Le cambiamos balatas. Por ahí cositas que se me van a ir, pero pues, amigos, el coche sale a carretera a donde quieran. El coche lo tengo en la Ciudad de México. Personalmente se los puedo mostrar si hay algún interesado. Si hubiera algún interesado fuera de la ciudad, dentro de la República, con mucho gusto nos podemos poner de acuerdo, podemos platicar. Y si llegamos a un acuerdo, con mucho gusto se los puedo llevar. Tengo un remolque, igual lo puedo llevar, se los puedo llevar rodando como ustedes gusten. Pero pues bien, amigos, les agradezco mucho por quedarse hasta el final del video. Ya saben que me apoyan demasiado si comparten, si dejan su like. Y muy importante que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube notifique cada que estamos subiendo videos. Saludos, bendiciones y que estén muy bien.